Muy buenas, Robianos. ¿Cómo estáis? Hoy jueves y hoy jueves venimos con Indiana Jones, o el Indiana Jones de Pamplona, que anda por ahí. ¿Qué tal, Gaby? Yeah. No ríais, me he ido hasta con el látigo, ¿eh? Sí, sí, ya. Dios, ¿cómo te ha pasado eso por la oreja? Bueno, hoy puede haber sangre. Hoy puede haber sangre y desmembramientos por ahí. Tadeo Jones, te acaban de rebajar de Indiana Jones a Tadeo Jones. Ahí, en un minuto. Y eso que no te han visto todavía jugar. Bueno, hoy no vamos a hacer ni un solo comentario. Yo personalmente no voy a hacer ni un solo comentario a HTC. Cierro la boca. El domingo, si queréis. Hoy no toca. Lo hablamos, hoy no toca. ¿Qué? Hoy no toca. Bueno, venga. Los juegos que tenemos por aquí. Venga, vamos a quitar la musiquita y os decimos, mirad, los juegos que tenemos hoy es Song in the Smoke, de 17 bits, que no son los bits que tiene el juego, aunque podría serlo, por lo que he probado. El Survival, que estaba por aquí, mundo abierto, a priori, que tenga que ser lo que sea. Y luego tenemos también Eye of the Temple, que ahí está Tadeo Jones, Gaby Jones, vamos a decir Gaby Jones, sin ponerle Gaby Jones, con el juego este que... ¿Este juego es de un tío solo o es de un estudio? Porque... Este es un desarrollador que lo ha hecho él solito durante 5 años, iba a salir el año pasado y al final pues bueno, ha tardado un año más en sacarlo, pero... Ya os puedo asegurar que merece la pena. Es divertido de jugar y es divertido de ver cómo juegan los demás. Y espero no chocarme con ninguna pared, no romper nada. Vale, le oiréis raro a Gaby porque está ahí a freír puñetas del micro para poder hacer cositas y demás. Así que... Bueno, pues eso, vamos a... Ya que estás de pie, ya que te has vestido de dinero de Gaby Jones... Me quito el sombrero y me pongo... El otro. Ese. Venga, yo no sé si alguno de vosotros, Robianos, muy buenas tardes a todos los que estáis ahí un jueves por la tarde a las 7, perdiendo el tiempo con nosotros, que no sé muy bien si lo habéis jugado o no. Venom, ¿por qué Venom? ¿Qué ha pasado con Venom? ¿Ha pasado algo que sepamos? ¿O es que...? ¿Con quién? Anuncio de Venom, a ganar dinero. ¿Ha habido anuncio? ¿Nos han puesto anuncios? No, ¿tenemos anuncios pero tenemos anuncios en Twitch? Bueno. Oye, si nos pagan y nos ponemos ir a Andorra, pues vamos a ver la película. Yo vi la 1, habrá que ver la 2. Pero quién está... Pero bueno, viendo... que no, pero, estamos aquí espera, para espera. Hablar de cine. No, pero a mí me preocupa que si nosotros queremos no monetizar esa parte, que la moneticen porque les dé la gana. O sea, nosotros estamos aquí no para ganar dinero, estamos aquí para enseñaros lo que se hace. Los anuncios que se... No, yo no, luego lo voy a mirar porque eso no me mola un pelo a mí. Que gane alguien dinero a costa nuestra, no me... Bueno, al lío, venga. Me gusta ahí. Mucho cómo empieza el juego, porque ves que estoy en un entorno completamente inmersivo. Y sí. Tengo una partida empezada para que veáis un poco cómo es el juego una vez que llevas ya jugado pues un buen rato, porque el comienzo ya lo hemos visto casi todos en la demo, luego lo jugaré, pero le voy a dar a continuar y le doy a continuar encendiendo con mi antorcha. Una pregunta, ¿tú estás... Espérate, ¿estás con Quest o con PC? Estoy jugando. Esto es un juego de PC. Ha salido solo en Steam. Vale, PC VR. Me veis con las Quest para poder jugar sin cables. Y lo estoy jugando con Virtual Desktop para poder jugar sin cables. Porque, claro, este juego necesita un espacio de habitación de 2 metros por 2 metros
porque te obliga a moverte físicamente. ¿Eh? Es que esa es buena, Fijaros, yo ahora si quiero llegar hasta esa zona, bueno, se está cayendo ahora el techo, voy a esperar a que se levante, tengo que caminar sobre ese rodillo. Ahora pero vais a ver. es escape room porque este tío lo que dice es que tener Atención, ¿eh? cuidado Y ahora tengo porque que caminar para atrás. Tengo que caminar para atrás si quiero no caerme del rodillo. oye, las probabilidades de que te empotres hoy contra la pared son altas, ¿no? Por lo que estoy viendo. Ah, y me he caído. Y te has caído. Bueno, Me ha aplastado el techo, ¿eh? Esta es la mecánica del rodillo. Ahora vamos a ver esos bloques deslizantes. ¿Puedes hacer un momento una cosa? Porque no me estoy enterando del juego. ¿Puedes mirar un poco qué hay más allá? Porque lo único que veo son unas paredes y un... Ahora vamos a ver más. Luego vamos a una zona más iluminada. Mira. Aquí ya vais a ver todo con más claridad y miro Vale. frente. El ¿Eh? juego, ¿qué distancia tienes que...? Porque, a ver, el juego será lo que sea, y por aquí están diciendo, bueno, puede ser un poco aburrido, pero si el juego tiene mecánica VR de Escape Room, que estamos... No vamos muy sobrados de este tipo de juegos, ¿eh? Gonzalo, ¡Opa! ¿qué te ha pasado? ¿Te has Que me he matado? caído. Y no te pone Me he que te... caído, me he No te chocado. pone... Que caes. Te da, te has Claro. quedado inconsciente. Pues eso no mola mucho. Voy a enseñaros un poco. Este juego va que eres tú un explorador, estás en un templo y está el templo lleno de trampas. A ver. Ay, 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 ay. Y no se te ven las piernas, claro. Esto tiene que dar un... Tiene, yo no he jugado todavía, pero tiene que dar una sensación. Como cuando te vas a No, subir las la escaleras. sensación es, mirad, o sea, la sensación de inmersión es absoluta, las escalas son perfectas, yo estoy aquí, vamos, que siento vértigo, o sea, siento vértigo, ahora voy a bajar, o sea, siento absoluto vértigo uf, o sea, lo paso hasta mal, ¿eh? O sea, El yo he llegado tío a gritar con este juego, en su página web ¿eh? y en las descripciones del juego dice que las probabilidades, lo que hemos empezado hoy diciendo, de que Gaby se caiga son muy altas, porque, claro, si estás ahí y de repente se mueve, pierdes el... Dice que se va con el tiempo, que cuando juegas varias partidas empieza a ir, pero que las primeras juegues con alguien al lado. Aquí, Gaby, no te podemos echar una mano. Sí. Te caes, va a ser una risa No, aquí no, de yo ya fuera, pero... lo he jugado. Me voy a llegar aquí que ahora mismo no puedo hacer nada porque tendría que llegar a otra zona, activar esa palanca para que esto gire. Las palancas se activan con el látigo, pero hasta allí no llego, ¿eh? Vaya. Esto es simplemente para que veáis una zona un poco más avanzada del juego. Fijaros, no sé si vosotros no notaréis la sensación de profundidad, de vértigo absoluto que tengo yo al mirar para abajo. Es, o Mira, sea, John, que me tiemblan las rodillas. mientras John Me trabaja, tiemblan las rodillas. O le sea. da tiempo a poner eso, como te pillan, dice que es el Rich Plank Extreme Edition. Tiene Bueno, todo el o ladrón. sea. Tiene el ladrón. Cada vez que yo me quito de una zona segura. Dios. Y tengo que deslizarme en una de estos bloques. O sea, voy tocando el suelo real de mi habitación con mucho cuidado porque, o sea, la sensación de que estoy en un abismo es absoluta, ¿eh? O sea, es brutal, 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 ¿eh? Pero bueno, voy a dejar esta zona que es muy complicada, ¿eh? Bien. Bien. Oye, Para el ir. juego. A ver, el juego. Vamos a Dime. ponernos el juego. Frame rate. ¿Cómo lo lleva? Con tanta. No parece que sea muy complicado, pero bueno, verá que hay muchas cosas en movimiento. Hay sombras. Claro que tú Vale. tienes una 3080, pero. Bueno, ¿Cómo va? mirar cuando muevo la antorcha, se generan sombras. Claro, eso las ves tú con la tuya. Yo con la mía no creo que pueda. Ah, bueno, vamos a empezar una partida nueva desde el principio, ¿eh? Que aquí tampoco nos podemos eternizar. Instrucciones, pues bueno, que tengas cuidado, que quites muebles, que no En un saltes, castellano que no te estupendo. apoyes en las paredes virtuales porque son falsas. Podrías perder el equilibrio y sufrir una caída. Juega de forma responsable. Muy bien, ponte un casco Por ese de... cierto, todo en castellano. Sí, eso mola. ¿Qué pasa? ¿Que le estás dando? Ah, que le está... Ah, que le está... Que tienes que darle todo eso. No tienes Sí, manos, sí. ¿no? ¿Tienes manos o no? Oh, no. No tengo manos. Tengo Vale. una antorcha y un látigo. No tengo manos. Vale. Bueno, se le puede pasar, Colocamos. que es un Bueno, tío solo haciéndolo.
Fijaros, ¿Qué tal el aquí ya agua? se ve un poquito mejor ¿Qué y tal esto es más fácil. la sensación de los Dime, gráficos, dime. David? La sensación de los gráficos, Es que la mecánica ya la vemos. más, los gráficos, hombre, pues teniendo en cuenta que lo último que hemos jugado tú y yo ha sido Lone Echo 2, pues claro, No, las pero es comparaciones son no, pero es que odiosas. no vale, claro, es que entonces Pero, al no, final. no, pero teniendo en cuenta que este es un juego de un desarrollador más independiente imposible, de una sola persona, los gráficos dan muy buena sensación, tanto de volúmenes, de luces, de escalas. O sea, los gráficos a mí me han sorprendido para bien. Yo creo que están incluso mejor que cuando probamos la demo hace un año. A David Blasco le ha molado. Que se pasó la demo y estaba esperando que ¡Upa! salieran. Pues, a ver, de primeras, desde fuera. Muy buena pinta. Cuidado todo dentro de lo Fijaros, que es. Lo que yo no sé es por qué no, porque esto por qué no entra en Quest. Porque empecé. pues esto realmente yo creo que empezó a desarrollarlo cuando no existía Quest, que empezó hace 5 años. No me claro, no existía con las Go, Entonces lo ha podía. desarrollado primero para PC, pero realmente es un juego. Este juego pide standalone, pide que sea inalámbrico a gritos. Pero Ya. vamos, para Bueno, voy a jugar ver si no a. me caigo del rodillo, Oye, ¿eh? nunca te deja. O sea, siempre te mueve 1 metro para adelante, 1 metro para atrás, ¿no? Por lo que estoy viendo. Sí, Sea, no. efectivamente. Vamos, eso sí. Tienes que tener 2 metros cuadrados a tu alrededor de seguridad, pero realmente, pues no te mueves más de 1 metro, Pues eso hay que ¿eh? currárselo, ¿eh? Cuando haces el juego, porque Sí, claro, sí. estás jugando con la entereza de una persona y la integridad física del Bueno, pobre. pues por ejemplo, yo aquí he llegado. ¡Ay! Hombre, yo Vale, voy así agua, yo a. habría puesto ácido, habría puesto, porque agua, con lo poco que Bueno, cubre, dan ganas de decir, oye, ¿por qué no te bajas? Es que esas cosas en te VR. recuerdo que esto es el comienzo, estos son los 5 primeros minutos del juego. Las cosas se complican y mucho. No puedo hablar y distraerme porque me caigo. Te has caído de un rodillo Oye, y la sensación de tener que caminar sobre un rodillo, te colocas primero encima y luego tienes que ir moviendo las piernas para atrás, como si es realmente original. estuvieras en un rodillo de verdad. Es original, ¿Eh? sí, Y si te vamos. distraes, te caes. O sea. O sea, qué buen juego para enseñárselo a las visitas cuando tengas una habitación vacía. Sí. Bien. Sí. Bueno, yo de hecho diría que hay que vaciar una habitación para que jugara este juego sí o sí. Si hay que quitar el sofá, se quita del salón. O Vale. sea, se lo mandas a los traperos de Maús o. Con el látigo se activan este tipo de estructuras. Sí, esos Bueno, puntecillos que. tenía un diamante. Si consigo 3, pues se abre una zona secreta. El juego dicen que dura unas 4 o 5 horas, pero que luego tiene muchos secretos y lo que es absolutamente rejugable. Vale, ¿tiene algo de narrativa? Más allá de procura no dejarte los niños Pues en. eres ¿No? un cazatesoros, tienes que entrar en este templo. Sí, tiene una historia, pero bueno, al final lo que cuenta aquí es atravesar todas estas, todos estos, estas trampas. Que no le doy a la panca. ¿Eh? Bueno, oye, Ahora, bien. mira, se ha abierto aquella puerta. A ver ahora cómo voy a aquella puerta. A ver. Ay, 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 ay. Pues, o sea, que sí. Hombre, ahora con Quest 2 y con Air Link funcionando, lo de los cables. ¿Alguna ha probado esto? Tú no lo vas a ver, Gaby, pero no te lo pregunto a ti. ¿Alguna ha probado esto? Que me lo compra. Es que me ha llegado hoy y quería probarlo para ver si podía alargar el cable y ponerme los ganchos arriba. Aunque yo no sé por qué, pero vamos, eso va a ser pan para hoy. Bueno, ya veis que el juego hay que estar muy atento, no te puedes distraer en ningún segundo porque te caes. Te caes. ¿Eh? Y bueno, te deja siempre en el último punto en el que has fallado. No tienes que volver a comenzar todo desde el principio, lo cual se agradece. No es un roguelite de esos, sino que Hombre, vas progresando. a mí me ha ganado. Que no haya zombies ya me haya ganado. ¿Sabes? Ya está.
Y luego que no haya, a ver, que no haya, si no hay que disparar, pues también. Y si tienes un látigo que es algo distinto, pues también. Y si es Scale Yepa. Room, que hay muy poquitos juegos en Scale Room, bienvenido sea. Mira. Huelga decir que esto no lo puedes jugar sentado. Hombre, si lo juegas en una silla de ruedas... Esto no lo puedes jugar sentado, ¿no? Pero bueno, tampoco... Bueno, luego no sé si habéis visto, hay un pajarillo, un pajarillo azul, una especie de loro. Este, digamos, es nuestro guía por el templo. ¿Eh? ¿Lo veis allí? Sí. Ahí, vale. No, arriba, pues ahora a ver, tengo a que... ver, mira hacia arriba. Es que vemos solo lo de abajo. Ahí, ahí. Ah, vale. El loro te va indicando, porque luego el templo es muy grande y se va complicando. El loro te indica hacia dónde tienes que ir. Yo he abierto aquellas puertas que antes estaban cerradas. Pues ahora vamos hacia allá, que antes no podía ir. Ahora podré avanzar. Aquí hay que hacer las cosas paso a paso. Si intentas... Mira o sea, hacia arriba como un poco. Advierte... Ahí, mira hacia arriba. Hacia, no, no, un poco más bajo, un poco... Es que me daba la... Solo veo tus pies. Porque claro, esto es realidad virtual, estás todo el rato mirando hacia donde ves, pero no. O sea, ahí hay más. Aquí el problema mira es un poco alrededor, hay más espacio, o sea, es bueno. Si no. O sea, la sensación ahora mismo de estar en un templo, pues no sé, maya, azteca, de precolombino, está muy bien conseguida. Bueno, o sea, no son unos gráficos top, pero está muy, muy bien, ¿eh? Bueno, pues esto que se ha abierto. Eso es todo lo que necesitábamos saber. O sea, si está guay. ¡Epa! Las mecánicas están bien. ¿El juego es largo? ¿Tú crees que puede llegar a ser larguito? El juego dicen por ahí que dura 4 o 5 horas, lo que es, bueno, digamos, la campaña principal, y luego tiene secretos, pues, distintas salas que puedes descubrir, pero es que es absolutamente rejugable. Hombre, claro. Y es que con esto, bueno, o sea, y dicen 4 horas y será si no te caes nunca, porque vamos... ¿Y este? Yo he jugado ya como hora y media y no creo que haya atravesado dos o tres salas, ¿eh? Está un 10% de descuento. A sí, sí, y está baratito. Cuesta 15 euros con unos pocos céntimos. O sea, está muy bien de precio. Costaba 16,79, que ya me dirá él pues por qué pone ese precio. Y le hacen un 10 y se queda en 15,11. Con 11. Debe ser que ese céntimo es muy importante. 15,11. Por ejemplo, bueno, no sé... Es difícil. No sé si veis, por ejemplo, el agua, pero el agua está muy bien hecha. Y no tiene botones, ¿no? No hace falta dar ningún botón de nada. No puedes saltar, no puedes hacer nada. No... ¿Tiene botones, bueno, Gaby? Y si queréis, lo dejamos aquí porque supongo que ya llevaremos un tiempecito. Gaby está un tiempecito. En el mundo de... ¡Gaby, tiene botones! No, aquí no puedes saltar ni nada. O sea, que es que esto se hace... ¡Uepa, que me caigo! Ten cuidado. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uepa! No, que aquí los botones no funcionan. O sea, que decir, no saltas. Es decir, aquí en este juego no hay que saltar. Sí que habrá que agacharse, ¿eh? Luego hay unas trampas que te tienes que agachar. Aquí todo se hace físicamente. O sea, aquí están... Los botones de los mandos están de adorno. Bien. ¿Eh? Pues mejor. Y... Muy bien, pues genial. A ver si no me caigo del rodillo. Si quieres, antes de partirte la crisma, te ponemos lo ponemos en grande y nos olvidamos de este juego y vamos al otro, Sony 19. Mira, solamente esto, que también tiene enemigos. Mira. Ah, que tiene un bicho ahí asqueroso. Escarabajos. Esto me recuerda, salvando mucho las distancias, a cuando era pequeño, no tan pequeño, y jugaba en el Commodore al Salomon's Key, que me encantaba ese juego. Ahí en unas grutas y tal, pues esto es como la VR, el Salomon. Ya está. Venga, pues quitando en 3, 2, 1. Ahí estamos, fuera. No. Venga, me voy a poner. Me voy a poner el mío. Bueno, a ver. Me pongo esto. Y ahora tenéis que ir al juego en algún momento que le dé por aquí algo. Espérate. Venga, ¿dónde está? Ahí. Voy. Ahí tenéis que tener el juego. Y ahora. Vamos ahí. Vamos al lío. Bueno, este juego. Que de 17 bits. Que está hecho por un estudio.
quiere decir que hay más de uno trabajando. Y ya sabéis que a mí me gusta los juegos, hablar de los juegos dentro de lo que es la VR. A mí el juego en particular me podrá gustar más o menos, pero ¿qué tal está hecha la VR? De primero, aquí un muy buen dibujo, me recuerda a los de Conan. Muy buen dibujo, que bueno, no deja de ser un dibujo. Una mascota un poco cutrilla, pero vale. La canción en el humo. Y luego comenzar partida en español. Embarcarse en el viaje. Venga, vamos para allá. Voy a continuar, si queréis, porque es que al principio es un poco... Va un poco despacito. Y además así, como me he quedado bloqueado, me podéis explicar qué narices hay que hacer. Porque vamos. Mirad. Bueno, voy a palmar, pero pronto. Tengo que encontrar algo de comer. A ver, el juego, de primeras, las manos no están mal hechas dentro de lo que es el estilo, el shader este que se han hecho, pues no están mal hechas, pero mirad. Es como el que tiene dos manos de madera. Yo no sé si es que me las cortaron y me pusieron de madera. Aquí no digo nada. Gaby, ¿tú te has ido o estás hablando? No estás hablando. No. Hey, ah, vale. Estaba escuchando porque yo este juego no lo he probado. Pero mira, es que un juego en el que da lo mismo lo que hagas, que las manos no interaccionan. Joder, chicos, que estamos en el 2021. Venga, hombre. ¿Sabes? Mira, otra cosa que no mola nada. Tú lo coges, ¿no? Coges el palo. Entonces la mano sí que parece que yo no sé por qué no han dejado la textura normal. Sí que tiene cierta... Baja un poco el volumen, Gaby, que me oigo dos veces a mí mismo a través de tu altavoz. Tiene un poco de holgura esto. Pero mira, en vez de que estamos muy acostumbrados a coger las cosas y llevártela al pecho para guardarlo, llevarlo detrás, este es, le das al gatillo y lo guardas. Venga, hombre, ¿qué me estás contando? Dos. ¿Sabes qué me estás contando? Dos. El menú, exactamente igual. Si quiero sacarlo, joder, tienes una mochila, tienes algo. ¿Ves? Aquí te sacas el mapa. Pero el mapa te da un poco lo mismo. Porque yo lo que quiero sacar es el menú. El menú hay que darle una tecla. Y bien, bueno, se te abre un mantel. Esto es como cuando vas al campo. Con el inventario que puedas hacer. El inventario pueden ser piedras. Muchas piedras, yo sé que esto va de recoger piedras, pero las piedras no se pueden comer y hay muy poca comida. Puedes dormir. Te quedas aquí durmiendo. Te quedas durmiendo un rato. Un juego de supervivencia, de tener que buscar la comida, los materiales. Sí. No, lo estamos jugando con Quest, pero que sepáis que también está para PC y para PlayStation. Ha salido para todas las plataformas. Ese tío da una grima que te mueres, ¿lo estás viendo? Un pájaro de tres cabezas y en la... como cuatro. Tiene una cara... da una grima flipante. Bueno, a ver, continuar desde el último punto. Porque ¿hay alguna manera de darle a esto algo? Cargar partida. Pero... a mí esto que se quede en los juegos pillados. Pues tú me dirás. Se ha quedado pillado. Vale. Volver al título. Joder, pues si esto han dejado que salga con fallo. Pues ese fallo es importante, Comenzar partida. Continuar. Venga, vamos. Bueno, que esto se trata de dar una vuelta por el bosque, no morir en el intento, porque tienes hambre normalmente y sueño y muchas cosas que te pasan. Pero bueno, el uso de la VR, pues no está mal. A ver, esto es un poco cutre. Esto es bastante cutre, por decir que se podían haber currado algo distinto. ¿Sabes? Tiene todo tipo de movimiento que te puedas imaginar. No. Esto lo que tiene es movimiento suave. O teletransporte, ¿vale? Te puedes deslizar o giro rápido. El movimiento de teletransportación, que no está mal. La mano dominante y el giro, a mí me gusta suave. Y ya está, esto es lo que tiene. Jugabilidad, que te vibre la manita o no. El audio, que pueda tener subtítulos o no. Subtítulos todavía no sé por qué, porque no ha habido nada. Y tiene español Latinoamérica. Chavales.
compañeros al otro lado del charco, es la primera vez que pone español y no hay español de aquí, hay español de allí, que sois bastantes más de los que estamos aquí, así que tiene su sentido. Ya tiene más opción de idioma que el ECO 2. Sí. Bueno, pues eso, que... que en algún momento... Hay que insistir un poco en este tema. Es un juego de un estudio pequeñito y mira, en castellano, el que he jugado yo lo ha hecho una sola persona y en español. También nos llegan juegos que ni subtítulos en otros idiomas, y hay cosas que no entiendo. ¿Sabéis qué pasa? Que el juego este tienes que comer, pero como no te comas un palo, yo no encuentro nada para comer. Nunca encuentro nada para comer. Y este no para de quejarse, que dice que tiene hambre, pero si es que solo hay palos. Solo hay palos. Y no puedo hacer nada. Entonces, no está mal hecho el mundo. Es verdad que es muy, muy, muy... Tiene aquello muy limitado, ¿no? De texturas. Tiene su... Para ser PC, porque estamos hablando de PC. Esto en Quest, pues vale. Pero en PC... A lo lejos se ve, es verdad que da la sensación que sí. El sonido, como estáis viendo, pues no está mal. No es reactivo, que aquí no puedes interaccionar con nada. Mira, eso tiene pinta de ser algo de comida. Me voy a morir. Me voy a morir de hambre, que es lo que nos pasaría a cualquiera que fuésemos en el pasado, seguramente. Allí no hay Mercadona. Ahí es con tus manitas. Y yo soy un inútil. Mira, por ahí hay... Parece que hay algo. Vamos. Bueno, si alguien ve algo para comer, eso parece un ñordo de dinosaurio. A ti, Gaby, ¿te está gustando que estás ahí callado? No sé si... Ah, mira, aquí hay algo. Fresco, frutilla. Pues ya lo digo. Gaby, no te oigo. No te oigo. Se ha ido la conexión. Me he quedado solo. No me he quedado solo. Nada, no te oigo nada. No se escucha, digo. ¿Qué tío más respetuoso con el gameplay? Nada, no se oye. Bueno, te dejo abierto. Si en una de esas hablas, yo sigo aquí a mi rollo. Mi rollo es que el mundo es verdad que está hecho. Está muy bien hecho. Mira, hay una piedra al final de arriba que supuestamente tengo que llegar a ella. Está hecho, pero es bastante limitado, ya os digo. Y bueno, no puedes saltar. El salto se hace con el teletransporte. A ver, aquí. Tienes que mantener apretado. Vale, digamos que... Que me he perdido. ¿Antes he venido por aquí? ¿O qué? Ah, no. Mira, vamos a intentar llegar. En teoría tienes el mapa. No, tienes el mapa. El mapa, como... Ahora me oirás, creo. Sí, ahora sí. Vale. El mapa. Puedes dormir. Mira, ahí está el pájaro todo ese. No, te decía que a mí, visualmente, sí que me está gustando. Como juego para Quest 2, claro, sí que me está gustando. Para Quest 2, que no interaccionas con casi nada, es darte vueltas. Tampoco saltas, con lo cual hay una parte del juego que a mí me gustan los juegos de saltar y tal. Que tengas que apretar aquí, pues es un poco... Mira, comida. La comida me la guardo como la magia. 1, 2, 3. ¿Dónde está la bolita? No la guardas echándola a la espalda, a la mochila, sino que se guarda sola. Es una mierda. Tengo que llegar allá arriba. Me parece que era por aquí. Por aquí me quedaba antes. La sensación que te da del mundo, lo ves un mundo, a ver, dentro de los gráficos que tiene. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Te da buenas sensaciones de escala, ¿sí, no? Sí, pero es un poco eso, limitado. Mira, aquí un chaval que desaparece. Limitado porque es una pena que no puedas hacer casi nada. Y que no, por ejemplo, el agua nunca te cubre. Aquí los ríos nunca cubren. Eso cuando salen cosas a tu alrededor, que aquí salía, vale. Es que hace frío. Eso es como, te has caído, ¿ves? Ahora tienes frío porque te has mojado. Efectivamente. Y ahora vuelvo otra vez a tener hambre. Ahora vuelves a tener hambre. Pero este tío es un poco... dragón. Se acaba de comer. A ver, abres la mesa y dices, pues soy el, vale, mía,
menú es la frutilla esta que no me consigo. Ya. ¿Eso qué es? Esto es una piedra que cuando la tocas te dice dónde está la siguiente piedra, que está por ahí. Uh-huh. Y estaba intentando llegar a una cueva o algo, pero no parece que la haya, porque tienes una antorcha. Que bueno, le da un algo un poco más exótico que ir por aquí, paseando por los mismos sitios sin encontrarte nada. Me te encuentras con el pájaro ese de tres cabezas que da muy mal rollo. Sí, pero ya te digo. Pues te vienes por aquí. Entonces es verdad que, a ver, tienes mundo a tu alrededor. Pero no tienes nada. ¿Te puedes caer de esos barrancos, de esos acantilados o no? Sí, mira, ¿ves? No, bien, no, vale, vale. Bien, yo que queda claro. No, yo que tú no saltaría, parece indicar, no, así no. Que no voy a saltar para qué. Venga, vamos a seguir. Mira, cosas que puedes hacer, vamos, no todo es malo de interacción. Tienes esto. Ahora, si abres, te puedes hacer una sopa. Coges el mortero, sueltas la cosa de ahí, coges el palo. Ya está, trabajando. No puedes jugar sin trabajar. Esto lo pegas ahí y te lo bebes. Imaginamos que una vez que lo has machacado tiene propiedades diferentes, así te lo comes crudo. O se podrá mezclar distintos ingredientes. Crudo en realidad no lo comes. ¿Por qué no puedes? Me imagino que esa piedra brillante servirá para hacer fuego, ¿no? Echas como chispas. Mira, esto coges un palo, coges una piedra, coges un palo y creas un pedrolo que todavía no sé para lo que es. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué dice? No sé qué dice. Cabeza de no sé qué. Luego me echo un cuchillito. Un cuchillito que no tiene. Eso sirve para quitarse de las uñas. Por ahí por el chat dicen que en la pack que en Real o Virtual le hemos puesto un 8 y pico al juego y que tú le sacas muchas pegas. Hombre, es que, no, bueno, vale, los análisis y las opiniones son del que lo juega. Yo estoy hablando y a mí los juegos me entran cuando estoy en realidad virtual, me entran por la realidad virtual y luego por los detalles que tiene. Y este juego, con las manos me sacan del juego, hay mucho a tu alrededor, pero poco que puedes hacer. El tema de esto es una vergüenza. Pues eso. Yo este juego, sin saber si es bueno o malo, porque en 15 minutos no vamos a saber si el juego tiene lo que tiene que tener, pero yo aquí lo único que puedo coger son piedras, morirme de hambre, porque me voy a morir de hambre. La música machacona que tiene por detrás, todo el rato. Es como escuchar a Enya continuamente. Y es que no hay puzzle. Aquí ya está. Es un juego de supervivencia puro y duro, por lo que parece. Sí, pero te vuelvo a repetir, no puedo pescar. Este tipo de juegos tardan mucho en arrancar. Me imagino que luego ya pues te saldrán animales en el bosque que te ataquen. Habrá que hacer armas, lanzas. Pues mira, tengo que ir ahí arriba. Seguramente sí. Pero hasta que eso pase, a mí el juego pues no me va ganando. Porque ¿cuánto más le vas a echar a esto? Quiero decir, ¿cuántas horas tienes en tu vida para un sitio que no hay historia y donde no hay comida? Si alguien ve una fruta, que me la mande. Bueno, esto a lo mejor, esto es un algo, a lo mejor lo puedo, a ver. Por el chat y en los comentarios del análisis hay opiniones muy diversas. Hay gente que estos juegos de supervivencia no nos entran, que requieren muchas horas y mucha paciencia. Y hay otros que les gusta estarse horas y horas explorando, recogiendo materiales, creando artesanía. Yo no voy a entrar en si el juego... pero mira, si llegamos aquí y no puedes escalar, que sería una de las razones de la VR... Porque darle un botón, para eso las tienes en cualquier lado.
No, no, ahí completamente de acuerdo. Si no tienes mecánicas VR, chico, no me lo vendas como VR. Sí, ¿cómo llego yo al otro lado? Yo ya no me acuerdo. Yo creo que estoy yendo. Mira, una fruta. Estás a punto de morirte siempre. Las frutas deben ser súper caras o súper extrañas, porque no. Bueno, veo que hay ciclo, ¿no? De día y noche, está atardeciendo. Eso sí, quería jugar lo suficiente para que se hiciera de noche. Me da la impresión de que he pasado 12 veces por aquí. Pero... está. Ahí arriba no puedo subir. ¿Cómo se sube arriba? Yo creo que por aquí he pasado. La verdad es que como ha cambiado la iluminación, pues ya no sé dónde estoy. Pero en teoría... visualmente este cambio de iluminación le sienta bien. A ver, que sí, que sí, bien. ¿No? Es una pena, o sea, es de verdad que es una pena, mira. ¿Ves eso que dice? Si mantienes apretado, agárrate. Pero hacer lo mismo que saltando. Vamos a ver, que yo quiero llegar ahí arriba. Y no llego. A ver si consigues llegar ahí arriba. Que ya llevamos. ¿Qué hora es? 37 minutos llevamos. La Virgen, se acabó. Paso. Se acabó. Ah, mira. Ya está. Ya está. Venga, pues cojo eso y Rojisman, pues opina como yo, que artísticamente, lo que es visualmente, el juego entra por los ojos, sí. Vale, decímelo después. Cuando te hayas comido 15 piedras... ¿me mato? Me voy a matar. Venga, vamos a saltar. Venga, muere. Al agua. No te deja. No, este no es autosuicida. No, okay. Me cago en la mano. Bueno, mira, vamos, que ya se ha hecho un poco. ¿Dónde está la noche? Ahí, no. Pajaroto. Vamos a decirle al pajaroto. Bueno, chaval, que muy bien, que te lo has currado. A mí no me tal, pero oye, no te puedo hacer nada con la mano de ok porque no puedo. Pero bueno, díselo a. No puedo hacer nada, no tiene dedos tampoco. Y ya las está muriendo de hambre. A mí también me están dando hambre, me voy a ir a merendar. Venga, vamos a cambiar. Voy a cambiar esto. Estás. Bueno, a ver. Te has cansado. Ah, no, esto no. Que me he puesto esto. Bueno, Zedaket, no hace falta gritar. Desigualdad de sonido, pues sí, lo habrá. Pero como no somos profesionales, ni es equipo profesional, pues algunas veces pasa y otras que no. Así que, bueno. Es por cambiar, para intentar escucharme a mí por Bluetooth, hemos tenido ahí. Se hará lo que se pueda cuando se pueda. Pues estos son los juegos que os teníamos hoy preparados. El primero, A escala de habitación con Tadeo Jones o Gaby Jones. Y el segundo, muriéndote de hambre en la selva vacía, de momento. Así que, bien, jugar al que queráis, comprar el que queráis y luego nos decís si estáis de acuerdo con nosotros o no. Y os leéis la review de los compis que la han hecho ahí en Real Virtual. Pues ya está. Esto es lo que ya está. Muchas gracias por venir. Vamos a poner un poquito de música. No hay música, hoy no hay música, hoy falla todo. Hoy no hay música. Hoy, bueno. Sí, hombre, algo de música, venga, algo de música ahora. Ahí está. Que lo dicho, que muchísimas gracias, que nos vemos el domingo para hablar de HTC y la Biblia. Todavía sigo, no se me quita la cabeza, la Biblia y ese visor raro y preparar el camino a lo que va llegando, ¿vale? Así que, Tadeo, bueno, Gaby Jones o el zorro, no sé, uno de los dos. No sé. Muchas gracias por pasarte.
Y muchas gracias a vosotros por pasaros aquí el jueves a vernos un ratito y a desgranar los dos juegos y ya decidís si os gusta o no os gusta. Un saludo a todos, nos vemos de aquí a dos días, tres días, el domingo. Así que, lo dicho, estupendamente. Adiós. Hasta luego, avatares. Hasta luego.